Bueno, estamos ya de regreso con la entrevista de TN23. En esta oportunidad queremos darle la oportunidad específicamente a la cultura guatemalteca. Y es que Fundación País se ha caracterizado por darle ese apoyo al artista guatemalteco. Y hoy, pues, le rinde homenaje a la marimba nacional. Por esa razón, el Festival de Marimba de Fundación País se acerca. Y es Carla Natareno, que estará con nosotros, pues, platicándonos un poco de esto para enterarnos de fechas, lugar y, por supuesto, los horarios de las funciones. Carla, bienvenida. Muchas gracias, Axel, por la invitación. Carla, se viene el Festival Fundación País, uno de los más esperados en todo el año. Es la fundación que le da ese apoyo a la marimba nacional. De hecho, muchos guatemaltecos ahora, pues hay muchos que están empezando a conocer el valor de la marimba, otros ya lo traen con generaciones, pero este es el impulso más grande que tiene la marimba en este festival. Sí, la verdad es que el Festival de Marimba País se realiza hace más de 30 años. Ha ido mutando el festival. El formato que tiene ahora es diferente de sus inicios, pero todo es con la intención de dar, pues, siempre un toque diferente, siempre con la misma calidad, siempre con el ensamble marimbas, que es lo que la gente disfruta ver y escuchar, pero siempre se quiere dar como un plus. Entonces, cada año el festival tiene un tema diferente. Este año, pues, es un tema bastante especial, que se le va a rendir homenaje al maestro Rocael Hurtado, y van a estar también los Malacates como grupo invitado. A eso iba, Carla. La nueva modalidad o la nueva fusión de la marimba en este festival es que, pues, alterna grupos de ska, en este caso guatemalteco, como Malacates Treble Chop, y también obviamente viene a generar también aquella fusión con el rock nacional y genera el llamamiento a la juventud y todo esto, y también generaciones adultas. Sí, la verdad es que ha sido un... Ya estuvimos en los ensayos con Malacates y la marimba y realmente ha sido una fusión maravillosa. Tanto los Malacates como los marimbistas son músicos extraordinarios y escuchan un par de veces la canción y la llevan a la marimba y lo hacen parecer tan fácil, aunque no es, pero realmente la fusión que usted mencionaba es importante justamente para que la marimba no se quede como solo en generaciones mayores. Como lo tradicional, ¿verdad? Claro. También es para jóvenes, para niños. Y en el festival lo bonito es que van las familias enteras, van la abuelita o la mamá, van los niños. Y lo importante es que la gente, pues, aprenda a apreciar el instrumento de la marimba, que es característico de nuestro país. Claro, y hemos visto que últimamente en la sala Efraín Recinos, como es el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, se han presentado grupos como Al Shunahual, como Bohemia Suburbana, haciendo, en este caso, acústicos, alternando con la Sinfónica Nacional. Y hoy, pues, tenemos a Malacates fusionando con la marimba nacional. Esto es algo nuevo que va a llamar generaciones jóvenes definitivamente a esto. Pues esperamos, ¿verdad? Como le comenté, la fusión de los músicos de diferentes ámbitos. Francisco Pais cantando ahí con los marimbistas. Sí, van a cantar, van a pasar canciones de Malacates a marimba. Y suena maravilloso, la verdad es que es una fusión bastante especial. Y de marimba con el toque de ska que tiene Malacates. Sí, igual en marimba se puede tocar cualquier ritmo, ¿verdad? Claro, definitivamente. Lo que le pongan a los maestros, ellos lo tocan. Lo hemos visto y los maestros acá en Guatemala son impresionantes. Vea usted el repertorio que vemos en pantalla en este momento. Fundación País trae lo mejor de la marimba guatemalteca a la sala Efraín Recinos. Funciones y horarios y el día. Sí. Este domingo 30 de septiembre hay dos funciones, una a las 11 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Las entradas ya están a la venta en diferentes puntos, en Fundación País sobre todo, y ahorita tenemos precios de preventa, ¿verdad? Que son precios especiales, y al día del evento cambia el precio. Así a ver, que, Carla, díganos el precio de preventa para ver si nos animamos ya todos aquí en la producción. Es 165, 110 y 55. Ahora, ¿nuevamente? 165 para platea. Ajá. Balcón 1, 110. Y balcón 2, 55. Perfecto. ¿Y ahora, el día del evento? El día del evento en platea es 190, balcón 1, 140 y balcón 2, 70. Así que cambia, yo les invito a que se animen y los compren de una vez. Definitivamente. A ver, Carla Natareno, gracias por haber estado con nosotros. Fundación País, entonces, se viene el Festival de Marimba en homenaje al maestro Rocael Hurtado. Y desde luego, con la novedad, la fusión de Malacates Treble Chop, por supuesto, ya alternando con la marimba nacional, tanto canciones de Malacates como también de marimba, y que usted podrá disfrutar así como lo ve usted en pantalla. Este es el más reciente festival del año pasado. Hoy será, pues, una novedad y un éxito. O sea, estamos hablando prácticamente de lo mejor de la marimba y lo más esperado del año. Así, Carla, es. Muchas gracias, Axel, por el espacio. A usted muchas gracias. Esperamos. A Fundación País también. Vamos ahora con Odelí Pineda y Nancy Calderón para seguirnos informando.